En el Museo Regional de Iquique puedes encontrar una muestra de tejidos de Isluga. Isluga es una localidad que se encuentra al interior de la región de Tarapacá. Sus habitantes forman parte del pueblo aymara, y para los aymara, el tejido forma parte de su cosmovisión. Desde el acondicionamiento de la lana cruda, el hilado, el teñido, el diseño y la confección, los tejidos no solo presentan un aspecto práctico de su vida, sino que sus diseños reflejan este quehacer diario ligado a la agricultura y a la ganadería. Esta colección fue entregada al museo por la antropóloga Verónica Cereceda, quien reunió las piezas en la década de los 70. Aún se encuentran cultores de la textilería, en una tradición que traspasa de generación en generación, principalmente por vía femenina. Los tejidos son de una gran calidad y tienen usos como vestimenta tradicional y también ceremonial. Tienen también obviamente un uso utilitario. Hay ponchos, chales, fajas y bolsas para trasladar alimentos y semillas. En el caso de los hombres, estos fabrican sogas de distintos torcidos y trenzados para ser usados principalmente en su trabajo con animales y en el traslado de mercancías. Muchos de estos tejidos se caracterizan por sus franjas lisas y verticales. Se encuentran también figuras geométricas, alpacas, llamas, flamencos y flores. El diferente uso del color y del diseño en el tejido manifiesta la pertenencia a un grupo determinado de la comunidad. Si te encuentras en Iquique, recuerda visitar el Museo Regional de la Comuna. Y si te gustó el video, dale me gusta, compártelo, comenta, que me ayuda muchísimo para seguir subiendo material.